Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, y sobre todo muchas felicidades a todas las mujeres que hoy nos acompañan en este acto por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Voy a conducir un poco y os voy a presentar en qué va a consistir el acto que vamos a celebrar en este salón de plenos del Ayuntamiento de Nerva. En primer lugar, vamos a proceder a la lectura de diferentes manifiestos por el siguiente orden. El Consejo de Asociaciones por la Igualdad de Nerva, que está formado por la Asociación de Mujeres Luna, la Asociación de Mujeres Concha Espina, la Sección de Educación Permanente Adela Frigolet de Nerva, la Asamblea Local de Cruz Roja y la Asociación de Personas con Discapacidad Atenea. Posteriormente, tomarán la palabra el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, con sus consejeros y consejeras que están aquí en primera fila. Levantaros y que os saluden y que os aplaudan. Pues bien, estos consejeros y consejeras tan jóvenes, que son todos de cuarto del Colegio Maestro Rojas de Nerva, van a proceder a la lectura de una moción que han elaborado y que le van a pedir al Ayuntamiento de Nerva que la lleve al próximo pleno y que se haga responsable de su aprobación. Posteriormente, tendrán lugar para manifestar su comunicado en el Día de la Mujer los distintos partidos políticos que forman el arco municipal del Ayuntamiento de Nerva. Todos han sido invitados convenientemente y se les ha recordado que tienen la posibilidad de utilizar su espacio para leer el manifiesto que crean oportuno. En estos momentos creo que solamente está el Partido Socialista y por Nerva, aparte del alcalde, que pertenece al Partido Popular. Leerá en primer lugar y por orden de números de concejales por Nerva, a continuación el Partido Socialista y finalizará las intervenciones de manifiestos el señor alcalde de Nerva, don Rafael Prado. Y posteriormente a la lectura de los distintos comunicados habrá un homenaje a una persona que no lo voy a adelantar ahora su nombre, aunque seguramente muchas ya lo sabréis, y que esperamos que sea de vuestro agrado, de la persona en sí, de su familia y de sus vecinos y vecinas en general. Dentro de los actos que tenemos programados para la mañana de este 8 de marzo, estaba previsto que a continuación de lo que se celebrara en el Ayuntamiento de Nerva, iríamos al centro de adultos, a las Esperas de la Frigolet, para proceder a la inauguración de un mural graffiti que llevaría por nombre Mujer y Educación. Esto ha quedado suspendido porque los días en los que se iba a proceder a su pintura han sido los inmediatamente anteriores y la lluvia nos ha acompañado. Que la lluvia es muy buena y beneficiosa para muchas cosas, pero para otras hay que tener cuidado. No nos hemos querido arriesgar a que la pintura fresca fuera estropeada por la lluvia de la tarde de ayer, por ejemplo, y entonces se ha aplazado. Seguramente procederemos a esta actividad en la Semana Cultural que cada año organiza la Sépera de la Frigolet en el mes de mayo. Entonces nos vamos a saltar ese escalón, pero vamos a seguir el paseo adelante una vez que terminemos los actos del Ayuntamiento y nos vamos a dirigir al Centro de Participación Activa, conocido de toda la vida como Hogar del Pensionista, donde vamos a contemplar y vamos a proceder a asistir a la inauguración de un proyecto muy bonito que se llama Dando Vida a Nerva y que han elaborado muchas mujeres, consistente en adornar la entrada del centro con unos toldos de puntos, no sé si es crochet o no sé los nombres, ¿eso cómo se llama? Canchito, dice por aquí. El caso es que una experiencia nueva en Nerva que habíamos tenido ocasión de contemplar por redes sociales en otras localidades, pero que ha llegado aquí gracias al Centro de Participación Activa. Queremos que vayamos todas las personas
que ahora nos encontramos aquí, las que nos estarán esperando porque la ocasión lo merece. Y allí seguramente tendremos ocasión de escuchar a las mujeres que han elaborado este trabajo, a su directora, y tomarnos algún café o algún refresco, lo que cada uno quiera. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, vamos a proceder a las primeras lecturas. Que os podéis acercar por aquí las representantes del Consejo de Asociaciones por la Igualdad de Género. Buenos días. Felicidades para todas. Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, jornada reconocida por la ONU para reivindicar los derechos de las mujeres. Este día nace con la clara intención de poner el foco en las discriminaciones que sufren las mujeres por el hecho de serlo y en fomentar el reconocimiento a las mujeres que durante muchos años han luchado para que nuestros derechos sean una realidad plasmada en la legislación y en el día a día de nuestras vidas. Desde el Consejo de Mujeres de Nerva seguimos haciendo frente común en el camino hacia la igualdad de las mujeres y, como cada año, aunamos esfuerzos para ir avanzando en este sentido. Buscamos los nexos de unión en lugar de las diferencias y creemos en la fuerza de la sonoridad femenina. Es imprescindible seguir trabajando de la mano para la conmemoración de este día. En 2024 nos hemos centrado en la consecución de la igualdad social y laboral, la eliminación de la discriminación por razón de sexo y la violencia de género, promoviendo el empoderamiento y la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos. Poco a poco hemos ido ganando derechos y, afortunadamente, esto se va reflejando en las leyes. Nuestro ordenamiento jurídico ha ido avanzando más rápido que los cambios sociales. Es con el paso del tiempo como nos hemos ido dando cuenta de que la igualdad real no se puede alcanzar de forma completa únicamente con los cambios legislativos. Hemos podido comprobar que es necesario que los cambios sean más profundos y se realicen en el seno de la sociedad. No podemos pensar que está todo conseguido, queda mucho por hacer y es necesario confiar en la posibilidad de seguir avanzando. No podemos permitirnos dar pasos hacia atrás ni consentir posturas reaccionarias contra leyes que mejoran la calidad democrática de nuestro país, con la participación de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones de mujeres y de hombres. Mientras se oyen voces diciendo que la desigualdad entre mujeres y hombres es una situación inventada y que las mujeres son iguales a los hombres, nos encontramos con un repunte del machismo entre la juventud. Esto se manifiesta a través del aumento de situaciones que creíamos superadas. La violencia sexual, la mercantilización del cuerpo de las mujeres, la tolerancia con la violencia verbal hacia las mujeres, la permisividad hacia el consumo precoz de pornografía, entre otras prácticas indeseables que se van afianzando e instalando entre la población más joven. La diferencia con respecto a épocas anteriores está en que la era digital, las violencias y discriminaciones se ejercen además desde las redes sociales y con nuevos apoyos tecnológicos que siguen perpetuando las desigualdades. Desde nuestro compromiso con la igualdad, el Consejo de Mujeres de Nerva se suma también al lema de la ONU de las mujeres para este día: invertir en las mujeres para acelerar el progreso. La igualdad de género sigue siendo el mayor reto en materia de derechos humanos. Por ello, invertir en las mujeres es primordial para la defensa de los derechos humanos y para conseguir sociedades inclusivas. A nivel global, nos enfrentamos a múltiples crisis humanitarias y bélicas que someten a los diferentes países y comunidades a una gran presión, siendo más necesario que nunca garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. Después de 3 siglos de feminismo, en el que se ha luchado por igualar los derechos de las mujeres y los hombres, se siguen escuchando afirmaciones que se creían desmontadas. Una de las claves de que el feminismo haya conseguido desarrollarse ha sido la capacidad de las mujeres para crear complicidades, compartir experiencias y tejer redes de solidaridad. Incansable. No pararemos.
de hablar harto y claro para reclamar sin miedo los derechos de la mujer, de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y su salud sexual y reproductiva, de reivindicar una educación sin estereotipos, hasta eliminar las brechas de género para el acceso a los recursos, hasta conseguir erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, hasta garantizar las condiciones laborales a mujeres y hombres, eliminando la brecha salarial y la segregación horizontal y vertical, hasta lograr un reparto equitativo de los tiempos, fomentando la corresponsabilidad en los ciudadanos, hasta superar la brecha digital de género, hasta conseguir una sociedad en igualdad real. Incansables, no pararemos. En representación de todas las mujeres de Nerva. Bueno, pues llega el momento de las estrellas de la jornada, ¿eh? El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Nerva tiene el placer de dirigirse a todos los presentes para dar lectura al trabajo que han hecho elaborando una moción que no nos quedará más remedio que aprobarla en el próximo pleno del Ayuntamiento de Nerva. Adelante. Mujer es un día en el que se le pide a la comunidad internacional trabajar enérgicamente junto con los gobiernos del mundo para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida. Lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos es más crucial que nunca. Si queremos generar economías prósperas, conseguir un planeta saludable y asegurar el desarrollo sostenible. A mitad de la Agenda 2030, el mundo incumple con las mujeres, las chicas y las niñas. La discriminación y la desigualdad que sigue enfrentando es el resultado de las desventajas acumuladas en el transcurso de toda su vida. La pobreza es una cuestión de derecho y va de la mano con la desigualdad de género. No podemos acabar con una sin abordar a la otra. Hoy 380 millones de mujeres y niñas en todo el mundo ya viven en la pobreza y una de cada 10 mujeres viven en la pobreza extrema. De continuar las tendencias actuales, de aquí a 2030 se estima que el 8% de la población mundial de mujeres vivirán con menos de 2 euros al día. Las brechas de género en relación con la pobreza son más elevadas entre las mujeres de 25 a 34 años, que tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza extrema que con respecto a los hombres. Por otro lado, muchas mujeres llegan a la vejez con escasos bienes y ahorros y carecen de una pensión adecuada y de los beneficios de la protección social. Las mujeres de entre 55 y 59 años de edad viven en la pobreza extrema más que los hombres. Poner fin a la pobreza y a la desigualdad de género es una decisión política. En 2023, menos del 6% de la ayuda oficial al desarrollo estaba destinada al género y a los adolescentes. Es urgente impulsar el financiamiento en aquellos aspectos en los que la igualdad de género ha quedado más rezagada. Las adolescentes son especialmente vulnerables y enfrentan una discriminación y desigualdades proporcionadas. La pobreza impulsa el matrimonio infantil, atrapa a las adolescentes en hogares o relaciones violentas y hace que asuman pesadas responsabilidades domésticas y pierdan su derecho a la educación. Los datos actuales son extremadamente alarmantes. 100 millones de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria no asisten a la escuela y las chicas tienen el doble de probabilidades que los chicos de no tener un empleo, una carrera o ni siquiera una capacitación que le permita profesionalizarse. Una de cada 7 adolescentes en los países en desarrollo se casa antes de los 15 años.
las adolescentes siguen enfrentándose a mayores riesgos de violencia sexual y casi la mitad de las chicas en los países donde se ejecutan programas de UNICEF padecen anemia y no pueden acceder al apoyo sanitario y nutricional que necesitan en caso de quedar embarazadas. Invertir en las adolescentes no solo es lo correcto, evita que la pobreza se transmita de generación en generación. Si las adolescentes del mundo reciben el apoyo, el acceso y la libertad para desarrollar su potencial, puede ayudarnos a superar algunos de los desafíos globales más apremiantes, incluido el cambio climático, la pobreza y los conflictos, y contribuir a un desarrollo inclusivo y sostenible. Invertir en las adolescentes es la solución para lograr un mundo donde las niñas y los niños disfruten de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, desde el Ayuntamiento de Nerva, instamos a un compromiso colectivo por la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en todas las comunidades, promoviendo sus voces e ideas, y pedimos que se adopten las siguientes medidas identificadas por Naciones Unidas. Desmantelar toda legislación discriminatoria y aprobar leyes y políticas robustas que promuevan la igualdad de género. Supervisar, asignar e invertir recursos públicos para que las niñas y adolescentes tengan el apoyo y la protección que necesitan para alcanzar su potencial. Abordar las causas fundamentales de la violencia de género y apoyar el acceso de las mujeres y de niñas a programas multisectoriales de calidad, promover un reparto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con igualdad de género. Garantizar que las mujeres en toda su diversidad cumplan funciones de liderazgo y ocupen un lugar en los ámbitos de toma de decisiones. En el Día Internacional de la Mujer comprometámonos con la creación de un mundo más inclusivo, centrado en las niñas, las chicas y las mujeres, que ayude a crear un mundo más justo e igualitario para ellas y un mundo más brillante, pacífico y próspero para todos nosotros. Es por eso que como Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de Nerva hacemos entrega a nuestro gobierno local ayuntamiento para que se comprometa e involucre activamente con sus ciudadanas y ciudadanos y en especial con sus niños y niñas en la tarea de mejorar y promover políticas de igualdad, elaborando y difundiendo propuestas de inclusión, aclaraciones e iniciativas de promoción de los derechos de la infancia en actos institucionales. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una ciudad amiga de la infancia como es Nerva, debe de ser una ciudad comprometida con los derechos de los niños y las niñas sin discriminación, en una ciudad que manifiesta su compromiso político y social, garantizando las leyes y normas para hacerlos efectivos. Somos o no son las estrellas de la jornada. Genial, vuestra entrega de la moción. Yo creo que nunca se ha entregado una moción de esa manera en el Ayuntamiento de Nerva. Bueno, muy bien, pues después del Consejo Local de Infancia y Adolescencia llega el turno de los diferentes partidos políticos que formamos el Ayuntamiento de Nerva, la Corporación Municipal. Repito que todos estaban invitados, sabían que tenían la posibilidad de dirigirse a los asistentes y que sería grabado por la Radio y Televisión de Nerva. Habrán tenido algunas dificultades los que no están aquí con nosotros ahora. Vamos a proceder a la lectura en primer lugar del manifiesto de Por Nerva y lo va a leer María Elvira Ortiz. Permítame que desde Por Nerva felicitemos a las mujeres de nuestro pueblo,
a esas mujeres que día a día demuestran que la minería ha dejado de ser un lugar de trabajo exclusivamente para hombres, a esas mujeres que defienden los valores de Nerva desde el deporte. Desde ese equipo de balonmano que pasea orgulloso el nombre de nuestro pueblo más allá de nuestras fronteras, a las que corren, a las que recorren grandes kilómetros sobre una bicicleta, a las que modestamente salen a caminar cada día, empoderándose en torno a ese tiempo que se deben y que durante tanto tiempo les fue ninguneado. Déjennos que felicitemos a las maestras, una de las profesiones que desarrollan las nerveses desde hace más tiempo, tanto que desde la mismísima emancipación de nuestra villa consta el papel fundamental que desempeñaron las mujeres nervenses en la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Déjennos que felicitemos a las poetas, a las músicas, a las pintoras, a todas esas mujeres que se empeñan en seguir la senda que emprendieron Consuelo Cano, Julia Hierro, Delia Márquez, Rosario Moreno o Amelita Quintero, mostrándole al mundo que esta es una tierra de artistas en la que las mujeres, adelantándose a su tiempo, jugaron un papel fundamental. Déjennos que felicitemos a las sanitarias, a las funcionarias, a las trabajadoras a domicilio, a todas esas mujeres que tomaron el riesgo de establecer su propio negocio. Déjennos que felicitemos a las que trabajan por cuenta ajena y a las que se entregan día a día al silenciado trabajo de atender su casa, persistiendo en una labor que la más de las veces les fue otorgada por costumbre, porque así fue siempre. Déjennos que felicitemos a las niñas que tienen que protagonizar nuestro esperanzador futuro, a las mujeres de hoy, que están protagonizando ese cambio tan importante y necesario, a nuestras madres y abuelas que tuvieron que vivir una sociedad que les reservaba un papel secundario, alejado del protagonismo que les estaba guardado a los hombres. Estas últimas, en silencio, tuvieron que soportar en muchos casos, vejaciones aceptadas socialmente que hoy, afortunadamente, provocarían el mayor de los rechazos. En definitiva, déjennos que en este Día Internacional de la Mujer felicitemos a las mujeres y a las niñas de todo el mundo y aplaudamos todos los logros que se han alcanzado en la lucha por la igualdad, derribando barreras, desmantelando estereotipos y dictando el camino hacia un mundo más justo e igualitario. Nos gustaría insistir en que aún hoy en día las mujeres se enfrentan a inmensos obstáculos. Miles de millones de mujeres y niñas sufren la marginación, la injusticia, la discriminación y la persistente epidemia de violencia contra las mujeres. El mundo sigue reflejando milenios de relaciones de poder dominadas por los hombres y el progreso se ve amenazado por una feroz reacción en contra de los derechos de las mujeres. Al ritmo al que vamos, no habrá igualdad jurídica hasta dentro de unos 3 siglos. Debemos avanzar mucho más rápido. Estamos seguras de que los derechos de las mujeres son una vía de eficacia comprobada para conseguir sociedades más justas, pacíficas y prósperas. No me gustaría terminar estas palabras sin animaros a seguir en la lucha por la igualdad, a seguir caminando sobre la senda de los derechos inherentes que nos debemos a nosotras mismas. Estamos seguras de que, entre todas, lo conseguiremos. ¡Feliz Día de la Mujer! Por el Partido Socialista Obrero Español tiene la palabra Cloti Vázquez. Buenos días. Como cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Partido Socialista se suma a esta jornada de reivindicación y de lucha. El feminismo es consustancial a la democracia. Solo avanzando en igualdad entre mujeres y hombres y en la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres, conseguiremos que nuestra sociedad avance de una manera digna y justa. En este 2024, el lema elegido por las Naciones Unidas es invertir en las mujeres, acelerar el progreso.
No se puede progresar sin la mitad de la población, que son las mujeres, ni a costa de ellas tampoco. Tal como expresa Naciones Unidas, la igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Además, el progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad. El feminismo es una propuesta igualitaria y emancipadora que apela al conjunto de la sociedad. Es nuestro compromiso seguir impulsando los avances que consigan alcanzar una sociedad mejor, más equitativa y, en definitiva, más democrática. El PSOE es un partido feminista y así lo declaramos en las resoluciones del 39 y del 40 Congreso. Siempre de la mano del movimiento feminista hemos convertido reivindicaciones en realidades a través de la acción política y legislativa. Hay quienes pretenden volver al pasado y revertir la conquista de la lucha feminista. Hay quienes incluso niegan la violencia de género. Pero los y las socialistas estaremos enfrente. No vamos a permitir que se rompan los consensos que tanto nos han costado conseguir. Trabajaremos sin descanso para ampliarlos y para fortalecerlos, porque solo con las grandes mayorías pueden consolidarse los derechos y los avances. Quienes niegan la violencia de género, quienes rompen los consensos, están negando la democracia. El reto más importante de la democracia en el siglo XXI es acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y con sus más salvajes exponentes, la violencia machista. No hay nada más prioritario en la agenda de un Estado que se quiera mirar a sí mismo con dignidad para terminar con la violencia de género, acabar con la violencia machista en todas sus manifestaciones. Es imprescindible renovar el gran logro social y político que supuso el Pacto de Estado contra la violencia de género y aunar esfuerzos y recursos para prevenir esta violencia y para atender a las supervivientes. Para el PSOE, la participación en la vida pública y la independencia económica son clave para la emancipación de las mujeres. En diciembre de 2023, casi 9,9 millones de mujeres trabajando, lo que supone que el 47,3% del total, casi la mitad, el máximo porcentaje alcanzado en la serie histórica. Compartiéndolo con niveles de prepandemia, el empleo femenino ha crecido 3 puntos más que el empleo de los hombres. Con el Gobierno socialista, gracias, entre otras medidas, a la reforma laboral de 2021, ahora tenemos más empleo, de mayor calidad y más estable. El aumento del salario mínimo interprofesional hasta 1.134 euros, con 14 pagas al año, en 2024 ha tenido un impacto especialmente positivo para las mujeres, ya que, como indica UGT, del total de personas perceptoras en 2023, 6 de cada 10 son mujeres, por lo que ha sido un factor decisivo a la hora de reducir la brecha salarial del género. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en materia de empleo y de cuidados. Alcanzar la paridad en la toma de decisiones y acabar con la brecha salarial. Terminar con la parcialidad involuntaria en la que se ven abocadas muchas mujeres. Es imprescindible fomentar los servicios de cuidado desde lo público para facilitar la maternidad y que no penalice a las mujeres en el mercado laboral, porque sobre ellas recae el peso de los cuidados. Las consecuencias de este hecho no se miden solo en términos de renta presente, sino que también condiciona las pensiones del futuro. Una vez más, los datos alertan de la profunda asimetría en los usos del tiempo de mujeres y de hombres. Según la reciente encuesta del CIS, las mujeres dedican a las tareas del hogar 172 minutos, casi 3 horas, de media al día, y ellos 127 minutos. La mujer dedica 6,7 horas con los hijos. Los hombres ocupan casi la mitad, 3,7 horas de su tiempo. Por ello, para conseguir la igualdad efectiva, hay un elemento clave: modificar los usos del tiempo. Porque la asimetría en los usos del tiempo
actúa en detrimento del desarrollo no solo profesional y formativo, sino también personal de las mujeres. Menos tiempo para dedicarlo a la formación, al estudio y al empleo, pero también para dedicárselo a su cuidado personal o a su ocio. Para los y las socialistas es imprescindible desterrar la idea que tradicionalmente asocia a las mujeres con el cuidado. Somos también muy conscientes de las mayores dificultades que enfrentan las familias monoparentales, encabezadas en más de un 80% por mujeres. Las mujeres rurales, con mayor dispersión de recursos y más dificultades para acceder a ellos. Las mujeres con discapacidad o migrantes, atravesadas por diversas discriminaciones que aumentan su vulnerabilidad. Por todas y cada una de ellas, la lucha del Partido Socialista en pro de la igualdad y la justicia social es incesante, desde una apuesta política paritaria donde las políticas de igualdad deben ser transversales e impregnar el conjunto de nuestras actuaciones. Hoy, 8 de marzo, el Partido Socialista sigue reivindicando la necesidad de unir las fuerzas por el avance y contra la regresión de los hechos, por todo lo que llevamos recorrido y por el camino que nos queda por hacer. ¡Viva la lucha de las mujeres! Muchas gracias, Cloti. Y ahora tiene la palabra el alcalde de Nerva, don Rafael Prado. Buenas tardes ya, casi ya, a todas las que estáis hoy en este salón de pleno del Ayuntamiento de Nerva, en vuestra casa, en la casa de todas y de todos, pero hoy especialmente de vosotras. Lo hablaba con una amiga mía cuando llegábamos. Dice, ¿cómo está el salón de pleno? Lleno de mujeres, nunca fallan. Y es cierto, ¿no? El punto amable creo que tenemos todos en... Me refiero, yo creo que tanto mujeres como hombres. ¿Hay algo mejor que tu abuela? ¿Hay algo mejor que tu madre? Son cosas, yo creo que la virtud más importante que se puede tener en esta vida es poder dar vida. Y a mí particularmente me hubiese gustado poder tener esa posibilidad que la mujer la tiene. Y a raíz de ahí, imagínense todo lo que afecta eso a la sociedad en la que vivimos. Nosotros como pueblo hemos sido, de alguna manera, muy abanderados de esa igualdad. Recuerdo el manifiesto que cuando se pedía el Instituto de Nerva y que cuando se concede, ya casi 90 años que cumplimos este año, pues se decía, ahí tenéis, para que los niños y las niñas, sin desigualdad, podáis educaros. Porque todo esto de lo que estamos hablando, creo que lo más importante es la educación, el poner en valor los sistemas educativos para que desde la base, tanto desde el colegio, en los institutos, en los centros educativos, se fomente y se trabaje, pues que las cosas mejoren aún más de lo que hoy en día tenemos. Y es evidente que nosotros tenemos esa garantía de que hoy en día nos atesoran esos casi 100 años de educación igualitaria y que todos, tanto niñas como niños, tienen los mismos derechos a poder formarse. Y eso es muy importante y hay que saber aprovecharlo y gestionarlo porque ahí es donde realmente las cosas se cambian, en la educación. Y por supuesto en las casas. En las casas diariamente, hoy celebramos el día, pero diariamente es donde hay que trabajar, donde hay que dejar claro y poner en valor estas cuestiones de las que hoy, en el Día de la Mujer, se hablan. Pero es un trabajo. No queda otra que seguir luchando y seguir pues manteniendo esa base que se puso en este pueblo hace más de 90 años. Antes de, lo decía, ¿no? Lo hemos comentado también esta mañana. El papel de la mujer nervense, el papel de la mujer minera,
ha sido también muy relevante, ¿no? Creo que el papel de la mujer en este pueblo es algo histórico, que creo que queda todavía por hacer algún estudio que otro, puesto que era la gran responsable de que esto, de que esta cuenca tirara hacia adelante. Y nosotros, pues, lo que nos queda es, como hemos dicho antes, seguir mejorando en todos los aspectos que refiera al derecho y a las garantías de la igualdad entre hombres y mujeres. Y ya hablando un poco en el contexto, en el día de hoy, voy a dar lectura al manifiesto del día 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. El día 8 de marzo tiene sus raíces, como conocéis, en la lucha de las mujeres por sus derechos. En 1908, un grupo de mujeres trabajadoras textiles se declaró en huelga en Nueva York para protestar por sus condiciones laborales inhumanas y exigir mejores salarios, horarios y condiciones de trabajo. Esta huelga fue un precursor importante para los derechos de las mujeres. Hubo una acción importante que provocó que otra cosa pasara. Indudablemente se ha avanzado mucho, pero somos conscientes que aún queda mucho por hacer y sin duda los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos y consejos insulares juegan un papel esencial para lograr la igualdad real tan necesaria que todos necesitamos y que todos deseamos. En el Día Internacional de la Mujer, las entidades locales nos comprometemos a promover la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad. Reconocemos que todavía existen desigualdades sistémicas que afectan a las mujeres en nuestras comunidades y nos comprometemos a abordarlas de manera activa y efectiva, teniendo especial sensibilidad con aquellas mujeres que más difícil lo tienen, como son las mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres de diferentes etnias y mujeres que viven en los medios rurales. No se puede progresar sin la mitad de la población, que son las mujeres, ni a costa de ellas. Tal como expresa Naciones Unidas, la igualdad de género es el mayor desafío actual en la materia de los derechos humanos. Además, el progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, incluido el derecho a la igualdad, la autonomía sobre sus cuerpos y decisiones y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación basadas en el género. Por ello, nos comprometemos a cumplir las medidas implementadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Es imprescindible, por ello, renovar el gran logro social y político que supuso el Pacto de Estado contra la violencia de género y aunar esfuerzos e incrementar recursos de prevención para atender a las mujeres víctimas de la violencia de género. Nos comprometemos a implantar y a implementar políticas y programas que promuevan la igualdad de género en el acceso a la educación, el empleo, la salud, la participación política y la toma de decisiones en todos los niveles. Instamos a todas las entidades locales a adoptar medidas concretas para alcanzar la paridad en la toma de decisiones y acabar con la brecha salarial de género, terminar con la parcialidad involuntaria a la que se ven abocadas muchas mujeres, garantizar la representación equitativa de mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y promover un entorno seguro y respetuoso para todas las mujeres y niñas. Es imprescindible fomentar los servicios de cuidados desde lo público para facilitar que la maternidad no penalice a las mujeres en el mercado laboral, porque sobre ellas recae el peso de los cuidados. Hacemos un llamamiento a la acción a nuestras comunidades para que se unan en solidaridad con las mujeres de todo el mundo y trabajen juntos para crear un futuro más justo e igualitario para todas las personas, independientemente de su género. Las políticas de igualdad deben ser transversales e impregnar el conjunto de nuestras actuaciones. Desde el ámbito local, nos comprometemos a seguir impulsando los avances que consigan alcanzar una sociedad mejor, más equitativa, en definitiva, más democrática.
Juntas y juntos podemos construir un mundo donde todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de discriminación y violencia y alcanzar la igualdad real. Pero insisto, la educación creo que es la base de donde esto tiene un avance muchísimo más rápido y donde desde el contexto educacional, tanto en los centros educativos como en las casas, es donde hay que incidir en el avance de todo esto de lo que hoy celebramos, de lo que estamos hablando en esta mañana. Por lo tanto, feliz Día de la Mujer y me alegra mucho veros hoy en este salón de pleno a la mujer de Nerva haciendo lo que tiene que hacer, representando y exigiendo sus derechos y el trabajo que aún nos queda. Muchas gracias. Muy bien, vamos a terminar los actos institucionales en el Ayuntamiento de Nerva con un homenaje que para el que llamo al Estado al primer teniente de alcalde José Luis Lozano Álvarez, y él se va a encargar de hacer entrega del mismo y de dedicarle unas palabras a la persona homenajeada. José Luis, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Yo creo que en primer lugar corresponde a agradecer al alcalde que deposite en mí este acto de entrega de este reconocimiento y mostrarle mi agradecimiento por todo ello. Me gustaría manifestar que supone un inmenso honor, pues que en este Día de la Mujer se me elija para entregar esta distinción. Estoy seguro que si al azar cogiéramos a cualquiera de las mujeres que nos acompañan hoy, su vida estaría rodeada de circunstancias que harían justificado la entrega de este reconocimiento y que entre todos le agradeciéramos pues su participación en la vida social diaria de nuestro pueblo. Hoy vamos a homenajear a una mujer que nació antes de que se instaurara la Segunda República. Nació en Las Dergadas, una aldea de Zalamea, antes lo fue Nerva también, aldea de Las Dergadas, una aldea a la que toda mi familia muy ligada, de allí son mis raíces. Hoy vamos a homenajear a esa niña que nació en Las Dergadas, a esa niña de la posguerra, a esa mujer que quedó viuda muy pronto, teniendo que cuidar de su hija y de su hermano, que también necesitaba su cuidado, y a una mujer que diariamente, con su fortaleza vital, se empeña en recordarnos que cada día es un momento adecuado para vivirlo intensamente. Hoy vamos a homenajear, le pido que me acompañen mis dos compañeras, Cloti, María Herbi, para que ellas hagan entrega. Una placa y unas flores a Isabel Toscano Banda, deseando que sean muchos los años los que me queden por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, hemos terminado los actos de en el ayuntamiento. Nos vamos ahora todo el mundo al hogar del pensionista, al Centro de Participación Activa. Muchísimas gracias.